La Fiscalía General de la Nación, a través de las direcciones especializadas contra el narcotráfico y de extinción del derecho de dominio, en trabajo articulado con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las autoridades británicas propinaron un duro golpe a una red dedicada al tráfico transnacional de cocaína. Las acciones judiciales permitieron la captura y posterior judicialización de cinco presuntos integrantes de una estructura narcotraficante de la que haría parte un policía activo y uno retirado, más otro pensionado. Además fueron capturados otros, hombre y una mujer, esta última encargada de coordinar el transporte y pago de las personas que apoyaban la salida de los cargamentos ilícitos. La investigación evidenció que los procesados usarían su experiencia para permitir que los contenedores contaminados fueran movilizados, omitiendo las revisiones de rigor. En octubre del año 2021, en desarrollo de la Operación Rabino, autoridades españolas interceptaron en Algeciras, España, un cargamento con 300 kilos de cocaína, capturaron a seis personas e incautaron 3,450 euros y tres vehículos. Los procesados por la más reciente acción judicializada fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico, fabricación, aporte de estupefacientes y lavado de activos. Todos, sin excepción, fueron cobijados mediante medida de aseguramiento intramural. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.